Chicos, chicos, estoy muy triste porque no tengo papás. Y usted se preguntará, amor, ¿en serio no tienes? No, 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 no sé dónde están, se me han ido, se me desaparecieron, así como un día para otro. Pero yo sé que ustedes para hacerme sentir mejor, van a dejar su like y se van a suscribir, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Por cierto, en la descripción están mis redes sociales, pero no le digan a nadie. Bueno, bueno, sí, díganle. Bueno, no pasa nada. Estaba por aquí, chicos, porque me dijeron que en esta casa de aquí, que es tienda de ropa, no sé si se acuerdan. Bueno, aquí hay un lugar que pueden encontrarme papas. Y yo quiero nuevos papas. Así que como quiero nuevos papas, voy a entrar aquí y le voy a preguntar. Creo que es ese señor el que me tiene que atender para conseguir nuevos papás. A ver, le voy a preguntar. Señor, hola, un gusto. Hola, hola, jovencita, ¿cómo está? Hola, señor, ¿cómo le va? Mire, yo vengo aquí porque me dijeron que usted encuentra a los mejores papás para los niños. ¿Es cierto o no? Oh, sí, está en el mejor lugar. Está en el lugar indicado para encontrar a los mejores papás. ¡Qué genial! Porque yo necesito ya un papá y una mamá. Porque los últimos, sinceramente, me dejaron abandonada. Entonces yo necesito unos papás nuevos. Y yo sé que usted me va a hacer conseguir los mejores papás del mundo, ¿verdad que sí? Sí, exactamente. Más bien... voy a, si quiere, vea los vestidos mientras busco a los mejores papás y hago que vengan rápidamente a este lugar. Ok, muchas gracias por su atención, señor. ¿Cómo se llama? Francesco. Francesco, muchas gracias. Un buen nombre, ¿eh? Muchas gracias, señor Francesco. Voy a ver la tienda y todo eso y le aviso. Bueno, usted me avisa, ¿ok? ¡Un gusto! ¡Ay, qué genial! Voy a tener papás y voy a poder estar haciendo travesuras con él. Le voy a romper toda la casa. No, mentira, es broma. Oiga, qué bonita tienda, por cierto, tiene muchas ropas. Miren esto, a ver, me lo pongo. Me lo robo. Allí, miren. Ay, no me lo puedo agarrar. Bueno, no puedo, miren esto. Soy, bueno, no sé qué soy. Vamos a dejar esto por allí. Vamos a poner, ay. Fíjense, me lo pongo de casualidad y no quiero. Lo voy a dejar allí porque si no, luego lo malogro y no es mi culpa. Y voy a ver si ya llegó alguien. Creo que escuché ruido. Sí, miren, hay gente ahí. A ver. Bueno, como le decía, Francesco nos contactó y tipo también queríamos confirmarle para adoptar a un niño o niña. Sí, sentimos que... Sí, dígame, señor. Ok, sentimos que estamos ya lo suficientemente listos para darle amor a un niño, ¿sabes? Entonces, por eso... Y, bueno, en buena hora que llegan, ya que una jovencita ha venido por aquí buscando unos papás. Entonces, no sé si querían hacerse cargo de ella. Claramente que son $50. ¿Podemos conocerla? Pues, ¿está aquí? ¿O...? Sí, ahorita le llamo. Señorita Mora. Ay, creo que me está... Acérquese, por favor, que ya la vi. Aquí estoy. Oh, hola. Hola. Señorita, hola. Mora, le presento a sus posibles papás. Ella es girlfriend y él es boyfriend. Tú vas a ser mi mamá y tú vas a ser mi papá y me van a comprar muchos juguetes y me van a comprar muchos caramelos y me van a comprar muchos chocolates. Sí. ¿Sí? ¿Cómo estás? Pero respóndeme algo que te estoy preguntando. ¿Me vas a comprar chocolates? ¿Me vas a comprar muchos dulces? Eres Mora, ¿no? Pero... sí, soy Mora. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Me pueden adoptar? Por favor, son $50. ¿Segura? ¿Qué? ¿Segura que quieres venir a ir con nosotros? Pues sí, no tengo dónde ir. Estaba durmiendo por ahí abajo del puente. Entonces quiero un lugar donde dormir, la verdad. Y donde me den chocolates y caramelos. Sí. Vale, mira, bueno. Vamos a estar muy feliz, ¿va? Gracias. A ver, Francesco. ¡Francesco! ¿No dijiste 50, no? Oye, eres muy bonita. ¿Qué? Eres muy bonita. Ey, muchas gracias, tú no.
Mentira, tú sí, tú también. Es que me gusta hacer muchas bromas. Gracias, jefe. Ahí ya me pagó. Ya pueden llevarla. Perdón, mamá. Mora, señorita Mora, te deseo Francisco. Lo mejor con tus nuevos papás. Sí, capitán, estamos listos. No son mucho. Ahora retírese de mi tienda, por favor. Gracias, señor. Un gusto. Chao, Francesco. Hasta luego, señor Francesco. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a la casa, ¿no? Oye, papá, no, le vamos. Pega a mi mamá. No. Esta es mi hija. Hola. Oye, oiga, por cierto, no tienen carro, porque si no tienen carro me regreso a la tienda. No, es que hemos dejado, es que el avión no alcanzaba aquí. ¿Me van a hacer caminar? ¿Es en serio? Claro, para ver si tienes tus pulmones bien, vamos. Pero sí, he caminado ya toda mi vida, ¿no vi que he estado durmiendo bajo un puente? Ah, entonces ya estás acostumbrada, vamos. Ay, Dios mío, vamos. Bueno, yo tengo nuevos papás. ¡Esperen, mi papá camina muy rápido! ¡Soy una niña! ¡Ah, yo voy primero! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Ay, estos jóvenes de ahora! Todo fácil, estos niños. ¡Cállense! ¡Llévame a mi casita! Hemos caminado mucho. ¿Dónde es la ya, casa? Ya, cálmate, ya llegamos. Ya casi ven. ¿Pero este qué? Será tu nuevo hogar. Dulce hogar. Pero este es una porquería, este es muy chiquito. Es que esta es una casa de campo que compramos. ¿Y su casa real? Vas a ver que es espaciosa adentro. Entra. Está un poco más lejos. ¿Quieres pero sí, su cocina. Te la enseño. Su cocina es esta cosita. Casa de campo. ¿Y esa es su cama? ¿Qué? ¿Y mi cama? Sí, ¿dónde voy a dormir acá, yo? Acá, ven. Acá, o tú vas a dormir acá. Aquí arriba. Pero aquí no puedo ni respirar. Mamá, ¿qué sí, estás mira, haciendo? Te abrimos mira. Una ventana. ¿Pero por qué se bajó? Mamá, sube, por favor. Mira. Ahí tu cama, ahí tu mesita y ahí tu lamparita. Pero aquí ¿viste? No puedo ni respirar, mamá. No puedes. Mira, espérate. ¿Pero qué mira, es esto? Abrí la ventana. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué su casa es tan pequeña? O sea, literal. Es para estar todos más juntos y tener un hogar cálido y unido. Sí, si ¿y si por qué no ver, tienes mira, un televisor, mamá? Búscame un televisor. Mira. Porque tenemos muchos libros para leer. Pero búscame un televisor. Búscame un televisor. Pero salgan de la casa, miren, tenemos una piscina y acá para ¿por estar. ¿Por qué el jardín es más grande que la casa? Pregunta muy mira, seria. Mira, y esta es Pertulia. ¡No! ¿Sí? ¡Pertulia! ¡No! ¡Me cae Pertulia! ¡Me cae Pertulia! Niña, hermana. No me caía al agua. ¡No sé nadar! ¡Ay, ay, ay! ¡No sé nadar! ¿Qué te pasa, mamá asesina? ¿Por fin se baña después de meses? ¿Quién se bañó? ¿A quién le dices? Tú. ¿Y yo qué? Si no me conoces, no sabes hace cuándo me bañé. Tú dijiste que vivías bajo un puente. Y puedo vivir bajo el puente y ser limpia. ¿Ah? No es necesario. ¿Por qué me infamas de esa manera? Bueno, ya tenemos cena. ¿Qué cena? Se van a comer a Pertulia, mamá. Mamá, por favor, haz caso, se van a comer a Pertulia. Mi mamá no hace nada, se quedó viendo la... Oye, papá, mi mamá suele hacer eso. Hola, ya volví, lo siento. Es que estaba pensando. ¿Pero por qué me destruye mi vidrio? Cuídate, cortes. Pues no, y yo por dónde subía, tú que voy a saltar acá los vidrios, así. No. Sí, es más seguro. Oye, mamá y papá, sinceramente, ¿por qué es más grande su jardín que su casa? Es una casa porque de campo. Porque sí, es una casa de campo para estar afuera. Ahorita, más tarde, mañana hay que comprar una barbacoa y hacemos un asado. Pero mamá, pásame la televisión. Yo te dije que me busques una televisión. No, pásame una televisión. Televisión no. No, por el mismo nombre, aquí tenemos libros para leer. No quiero. Bueno, entonces deme mis caramelos. No, es muy temprano. Ya tengo caramelos. Ya tengo uno. Déjame. No quiero otro. Deme caramelos, quiero caramelos. Ahí hay caramelos. Quiero caramelos. Ahí no hay caramelos, este es un cofre vacío. Te lo voy a romper. Yo también quería caramelo. Te lo voy a romper, ahí está. También te voy a romper tus libros. Te voy a romper tus libros porque no me interesan tus libros. Toma tu caramelo. Toma tus caramelos. Toma. Dámelo. Mío.
Estaba muy rico, mamá. Listo, no gracias. Hay más, no hay más. Muchas gracias, okay, mamá, comí mucho dulce, mamá, comí mucho dulce. Estoy muy hiperactiva. ¡Ah! Afuera, anda a la piscina. Mire, mamá, soy una oveja. ¿Qué pecho? A la piscina. No, a la piscina. Porque no sé nadar. Deja de ser un padre que me quiere matar. Son malos papás. Yo te papás. Voy a enseñar a nadar, mira. De clavado. No, así no enseñas a nadar a nadie. Estoy muy operativa. Mamá. Mira cómo corro. Tranquila. Mira. Tranquila. ¿Qué pecho? Ya vengo. Se fue mi mamá. Papá, mi mamá se fue con otro hombre. Ya vine. Una piscina mira. Para ti. No entro, mamá. Mamá. No entro. ¿Cómo mamá. No vas a entrar si eres una niña? No entro. Pero por aquí dice, bueno, está llenando la piscina. No quiero tu piscina. Toma. Agarra tu piscina, sí. No la quiero. Te dije que hay que devolverla. ¿Cómo? ¡Los escuché! Yo sí creo. ¿Por qué? ¡No! ¿Qué bueno, lloras? Ya me voy. Ya no lo quiero. Me voy a ir a dormir a mi cuarto, que es una... ¡cosa horrible! ¡Adiós, papás! Sube y no salgas. Buenas noches, princesa. Descansa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mamá, tuve una pesadilla, ven. Mamá, ¿Qué pasó? Estaba dormida. Me das un pechito de buenas noches en la frente. Listo. Adiós, buenas noches. Ya, descansen las luces. Adiós. Vete, papá, a ti no te estoy hablando, vete.